Segundo, voy a grabar. Pues con este primer CSP queda claro que es nodo consistente porque las únicas dos restricciones unarias que hay, sus dominios cumplen con la restricción unaria. Entonces es nodo consistente. Es Profe, inconsistente, ¿sí? ¿podría volver a repetir la diferencia entre consistente y está fallido? Por Sí. favor. Consistente es que el problema tenga soluciones. Entonces, este problema tiene solución. Entonces, ya alguien me dijo, no puede tener solución porque si X es mayor o igual que 0 y Y es mayor que 0, es imposible que X más Y sea menor que 0. Entonces, este problema no es consistente, sino que es inconsistente. O sea, no tiene soluciones. Pero no tiene soluciones no significa que, digamos, mi máquina de saber ya se haya dado cuenta que no tiene soluciones. Mi máquina, ¿cómo funciona? Mi máquina propaga, distribuye, propaga. Si por todos los lados vio que la propagación falló, entonces, si por todos lados toda la búsqueda falló, entonces él dice no hay soluciones. Si en algún lado encontró una solución, dice encontró un CSP resuelto, dice encontré soluciones. Entonces, ¿cómo sabe si un CSP está resuelto o fallido? Entonces, un CSP está resuelto si todos los valores de los dominios, cualquiera que yo coja, satisface todas las restricciones que hay aquí. Entonces, este no está resuelto porque, por ejemplo, si yo cojo x igual a 5 y y igual a 5, entonces 5 más 5 da 10, no es menor que 0, por lo tanto, este no es resuelto. Pero además no va a ser nunca resuelto porque es inconsistente, pero no está resuelto. Fallido significa que, fallido significa que dentro de, como lo que yo hago es coger el CSP e irlo transformando por medio de propagación en CSPs equivalentes, entonces, esa transformación puede crearme nuevas restricciones o podarme los dominios. Como la transformación me puede crear nuevas restricciones, si una de esas nuevas restricciones es la restricción false, entonces yo la pongo allí y si ella está físicamente entre las restricciones del problema, entonces digo, este CSP está fallido, porque ya me puedo dar cuenta que está fallido, porque hay una restricción que es false, que es imposible satisfacer. O también está fallido si algún dominio se volvió vacío. Aquí dice Y está en vacío o X está en vacío. Entonces quiere decir que ese dominio ya no tiene elementos posibles. Entonces también me doy cuenta que como es vacío, ya no hay dónde coger. Entonces ese CSP está fallido. O sea, si es inconsistente, mi proceso de propagación algún día me debe llevar a un CSP fallido. Pero este que tenemos en este momento aquí todavía no está fallido porque todavía sus dominios no están en vacío, ningún dominio está en vacío, ni ninguna restricción, una restricción falsa. Sí, quedó claro. ¿Quién me preguntó? No sé quién me preguntó. Sí, profe. Gracias. Bien. Entonces, pasemos al siguiente.